Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, en este caso hay mucha gente que no sabe dónde hacer, cómo hacer o dónde se encuentran los desafíos de especialidad de agentes. Y vamos a explicar un poquito todo, ¿vale? Además de dónde explicar o explicar dónde se hacen, cómo completarlos y qué es lo que dan, ¿vale? Vamos a resumir todos los premios que tienen porque son bastantes, ¿vale? Bueno, los premios, las recompensas, mejor dicho. Vale, desde inicio, por cierto, estoy en una cuenta secundaria. En este caso estoy haciéndolo así para no tener los desafíos completados y así que lo veáis todo desde cero, como lo vais a ver vosotros. Pero bueno, le vamos a dar directamente a inicio. Vamos a darle, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, vamos a darle a la primera que os salga aquí, ¿vale? Justamente voy a quitar la cámara para que podáis verlo, ¿vale? Le damos inicio, lista de partidas disponibles y tenéis que darle entrenamiento, ¿vale? Entrenamiento justamente aquí abajo. Lo pone aquí abajo a la izquierda, un poco timidillo, la verdad, pero bueno. Especialidades de agentes, le dais y pongo la camarita, perfecto. Aquí como veis tenéis 12 especialidades, ¿vale? Cada uno de ellos, como veis, son 6 en ataque y otros 6 en defensa. Esto desafío lo podéis hacer en cualquier modo de juego, exceptuando en los eventos. ¿Vale? En los eventos dice que no se puede. ¿Qué ocurre? Que ayer estuve literalmente como 2-3 horas haciendo desafíos y no me contaban. Y como la temporada iba siendo, o estaba siendo un puto bug cada vez más estúpido, pues no me di cuenta. ¿Qué ocurrió? Yo le di a partida rápida y ponía aquí nuevo evento. Pero claro, yo me puse a ver esto y digo, no, ¿cómo que nuevo evento? De hecho, esto del nuevo evento ayer no lo ponía. En el momento que tú te pones a hacer un par de partidas, estos de aquí te lo quitan. Como veis, es una lista de reproducción donde es el mapa de Paraderas Esmeralda todo el rato, pero la diferencia es que te meten por 2 a la hora de ganar puntos de batalla, ¿vale? Para el pase. ¿Qué ocurre? Estoy jugando aquí 2 horas y digo, vale, pues mira, hago desafíos mientras estoy aquí y así lo completo. Y cuando me dicen, no, no, que no vale en eventos, digo, pero esto es un evento. No sé, llámame subnormal, loco o lo que sea, pero para mí un evento es algo que está tematizado, que está pues hecho como un evento, no literalmente una partida sin más, ¿vale? Que es un mapa normal y corriente, pero bueno, podéis hacerlo en cualquier modo, aunque aquí dice que solo, o sea, que se puede hacer en todos, exceptuando en los eventos. No sé si se puede hacer en caza terrorista, ¿vale? Porque, en fin, son bastante ambiguos con todo eso. Vale, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues bueno, bastante sencillo. Como veis, en cada una de estas especialidades o en cada una de estas casillas hay 3 desafíos distintos, ¿vale? A medida que vayas completando desafíos, pues vas a ir completando y consiguiendo esas recompensas. Por ejemplo, en el nivel 1 dice destruye... ¿What? Destruye 0... ¿What? Destruye 0 barricadas... Ah, vale, vale. Destruye 0 barricadas o trampillas. Bueno, pues esto yo creo que está bugado, ¿no? Sí, destruye 0 superficie, atraviesa. Bueno, esto tiene un bugazo aquí. Ah, aquí, gracias. Esta no sé por qué está bloqueada, pero pues shock, la verdad. Bueno, escanea e identifica a 7 agentes de defensa jugando en el bando atacante. Pues nada, simplemente como atacante tienes que spotear a los enemigos, sin más, ¿vale? En el momento que hayas hecho estos 7, vienes aquí. Bueno, vienes aquí, no hace falta. O sea, literalmente se hace solo, no tienes que reclamar nada. Lo haces, en el momento que lo hagas, ya te dan esta recompensa y se pasa al nivel 2. Encuentra la bomba una vez como atacante sin que destruyan tu dron en la fase de preparación. Más de lo mismo. En el momento que tengas esto, ¡pum! Listo, ¿vale? Ayuda 5 veces al escanear oponentes. Ayuda 5 veces al escanear oponentes. Pues eso, simplemente escanea a más gente, ¿vale? Pum, y te dan todo esto. He estado calculando todas las recompensas, ¿vale? De todas estas especialidades. Porque esta me la tiene bloqueada, tío. Pues la verdad es que no lo sé. Acabo directamente de darme cuenta ahora, gente, de que tengo esto bloqueado. Ahí está, si no se cuenta, en todas me ponen cosas. Pues ok, la verdad. Bueno, a ver, gente, voy a ponernos esto por aquí, no voy a hacer mucho más. Tenemos por aquí varias cositas, ¿vale? Para empezar, si todavía no tienes, o bueno, si no tienes ningún personaje, vas a conseguir todo esto en los desafíos, ¿vale? Si no tienes ningún personaje, vas a conseguir 4.750 famas, ¿vale? Que son las chapitas amarillas, más el personaje de Ivana, Twitch, Montaña, Fuce, Ash, Leon. Esto como atacante. Y también vas a conseguir los personajes de Ella, Valkyria, Rook, Jaeger, Castle y Tachanka. Además, como estáis viendo, vas a conseguir 3 multiplicadores de un día, 4 multiplicadores de 3 días y 3 multiplicadores de 7 días. Además, vas a conseguir 16 multiplicadores de Battle Pass de un día, ¿vale? Además de 16 paquetes de principiante. Los paquetes de principiante son... son una tontería, ¿vale? Son para aquellos, como dice el propio nombre, son skins que te van a dar, obviamente, al completar todo, ¿vale? Todo esto. Te van a dar 16 paquetes cuando completes todo el desafío de todos los agentes. Y estos paquetes lo único que tienen son skins pochas, ¿vale? Esto está hecho para jugadores nuevos que no tengan ni una sola skin, que tengan al menos algo que ponerse, que no sea el arma sin skin ni nada, ¿vale? Esto obviamente para los que no tienen los personajes. Ahora, para los que tienen los personajes va a ser exactamente igual, ¿vale? Exceptuando que en vez de conseguir 4.750,
todos los personajes, o sea, si tienen todos los personajes, te van a dar 52.750, ¿vale? ¿Por qué? Porque como habéis visto justamente por aquí, si tenéis el personaje de Twitch, te van a dar el precio de lo que cuesta actualmente, ¿vale? En este caso solamente te dan 1.000 porque es un personaje básico. Caramelo, ¿por qué son 1.000 algunos y 10.000 otros? Como por ejemplo, Valkyria, ¿por qué estos son 10.000? Porque este es de DLC, ¿vale? Tanto Twitch, Montaña, Fuce, As... Rook, Jaeger, Castle y Tachanka son personajes básicos del juego. Los demás son personajes que vinieron con temporadas posteriormente. ¿Qué ocurre? Cuando tú... Bueno, cuando hay una nueva temporada, los personajes como tal se tienen que comprar, ¿vale? O bueno, ahora actualmente te lo dan con Battle Pass, pero bueno, da igual, aunque no tengas que comprarlo actualmente, aunque te lo hayan dado con Battle Pass, te dará igualmente esa recompensa, ¿vale? Esa recompensa será, como estáis viendo, de lo puesto justamente por aquí. Ahí lo tenemos, 52.000 chapitas. Está muy bien, ¿eh? Tengo que decir que está bastante bien. Además son desafíos bastante sencillos. No he visto gran complicación en ninguno de ellos. Si acaso a lo mejor en de matar con explosivos y tal, pero bueno, tampoco creo que sea demasiado... demasiado complicado, la verdad, porque a lo largo de toda la temporada... También tengo una cosa. Bueno, dicho, a lo largo de toda la temporada irás completando estos desafíos. Ahora, también tengo una cosa, gente. Estos desafíos durarán 3 meses, es decir, durarán una temporada y luego cambiarán desafíos y cambiarán recompensas y podremos volver a completarlo. No lo sé, la verdad. Yo, conociendo a Rainbow, o sea, conociendo a Ubisoft, literalmente, van a hacer como con esto. Pues, a ver, me gustaría que fuera así, ¿vale? Que cada temporada me tiran nuevos desafíos, nuevas cositas. Pero no lo sé, la verdad, lo dudo enormemente. Pero a saber, la verdad. Ya sabéis que los entrenamientos del juego pusieron 10, bueno, 10 y medio, vamos a poner 10 y medio hace 8 años. Y aún siguen ahí esos 10 y medio de desafíos, o esos 11 desafíos como tal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que encima sigue estando bugueado después de 8 años. Tú puedes completar todos estos desafíos y luego ya el artículo 5, aunque tú lo hagas, se te va a quedar bugueado y nunca lo vas a completar, pero bueno. Por eso siempre te va a aparecer aquí que tienes 10 de 11. De hecho, la cuenta principal los tengo todos desbloqueados, exceptuando el último, aunque lo he hecho 1000 veces. Pero bueno, esto es así. Amigos, lo dicho, es bastante sencillo llegar aquí, ¿vale? Además me parece, como ya he comentado, un poco rebuscado la forma de llegar ahí. Tienes que darle a jugar, entrenamiento, justo aquí en la esquinita aquí abajo. No, te parece que buscar y dices, claro, entrenamientos, no sé, qué raro. No, literalmente aquí, justamente en estas esquinitas. Pero bueno, especialidades de agentes. También podría ponerlo por aquí, a nivel de desafíos o algo, la verdad. Pero bueno, si alguien sabe por qué tengo estos desafíos bloqueados, tanto el de Ela como el otro, que me lo comente, la verdad. Entiendo que es simplemente porque al ser cero tengo que hacerlo y sin más, no lo sé, la verdad. Pero bueno, vídeo cortito, quería simplemente explicar esto. Y oye, que me parece muy buena esta iniciativa. Y que ojalá, ¿vale? Espero confundirme, o sea, espero equivocarme y tal. Pero ojalá, ojalá cada temporada cambien de desafíos, cambien de operadores y cambien de agentes. Pero claro, de repente empezar a dar todos los agentes gratis todas las temporadas, por un lado me parece bien, pero por otro es como, tío, ¿en serio? Pero bueno, no pasa nada. Amigos, sin más, un placer, un placer hacer un siguiente videito con más y mejor. Y por cierto, decidme cómo fue la temporada, ¿vale? ¿Cómo fue el primer día de temporada? A mí fatal, tenía todo bugueado, todo. No podía ver desafíos, de hecho aún no tengo desbloqueado el personaje de Brava en mi cuenta principal. Pensé que a Ubisoft, bueno, a Ubisoft ya se supone que me dio el Year Pass, se supone, la verdad, pero visto lo visto, me va a pasar igual que con los drops. Se me va a desbloquear, si acaso, el último día, tú, que se pueda comprar, así que ya veré qué es lo que hago. Porque, tío, total, si no me lo vas a desbloquear y tengo que estar ahí pidiéndote, prefiero no pedirte nada y lo pongo yo desde mi cuenta, la verdad, así no tengo ningún problema. Porque, de hecho, aquí he comprado el Battle Pass y de primera, tú, de primera manda el personaje, manda todo. Mira, aquí ya lo tengo, no tiene sentido. Ahora, en el otro, sin sentido, pero bueno, cosas de Ubisoft. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.